Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video tutorial estaré diciéndoles cómo quitar la marca de agua de su Windows 8.1. Aquí está Windows 8.1 Pro Review, copia de evaluación, build 9431. Bueno, lo que vamos a hacer es quitar la marca de agua. ¿Cómo vamos a quitar? Con un programita que les voy a dejar en la descripción del video. Se lo van a descargar. Yo aquí ya lo tengo y ahorita vamos a empezar con lo que es el programa. Y ya saben, una disculpa por grabar con lo que es mi celular. Todavía no consigo lo que es el audio, la tarjeta de sonido para mi computadora, porque un inútil que no me la da. Y pues cuando me lo dé ya volveré con los videos a pantalla completa en lo que es con lo que es Camtasia Studio. Bueno, así que empezamos con el video. Ya estamos de vuelta con lo que es el video y ya después de haber presentado el intro, y ahora vamos a ir a lo que es la descarga del programa este que estamos hablando. Bueno, vamos a acudir a la dirección que les voy a dejar en la descripción del video y vamos a direccionarnos a la página que nos va a llevar a Mediafire, y después lo que vamos a hacer es darle un clic en download. Bueno, después de haber dado un clic vamos a dar en la opción guardar. Y ya vamos a ver descargas, borramos la lista, cerramos y cerramos el internet. Ya que ya nos vamos a lo que es la descarga, la carpeta de descarga, y nos va a salir el programa. Ya lo voy a mover aquí a una carpeta, pero este es el programa que yo les estoy diciendo. Vamos a ver la vista mediana. Aquí está el programa. Lo que vamos a hacer para ejecutarlo es darle un clic derecho, ejecutar como administrador. Bueno, ya haber dado, vamos a dar un clic en sí. Y nos va a salir una pequeña ventana que dice mi my weather mac editor. Es este programa, y nos sale edition, build, start mode, restriction not. Bueno, aquí lo que para quitar todo esto y ya no nos aparezca lo que es la marca de agua, vamos a dar a palomear esta casilla que dice remover al watermark. Vamos a palomear, se va a borrar todas estas partecitas de edition, build, start mode y restriction. Y después de haber palomeado, lo vamos a dejar así con la paloma y vamos a dar un clic en apply new settings. Bueno, nos va a salir esta ventana, perdonen por el ruido de afuera. Nos va a salir esta ventana donde se está ejecutando lo que es el programa, donde está haciendo el efecto para que se quite la marca de agua, y solo esperamos a que cargue lo que es el editor de marca de agua. Bueno, vamos a esperar un momento. Ya saben, perdón por la calidad del video. Aquí esperamos un momento. Se me hace que pauso el video porque se oye mucho ruido afuera y quiero que no esté largo el video. Y mientras carga, pues yo pauso el video y ahorita que termine de cargar volvemos. Bueno, ya que se haya terminado de ejecutar lo que es el programa para quitar la marca de agua, se nos va a quitar lo de Windows 8 y va a faltar esto, el copia de evaluación. ¿Cómo haremos esto? Simplemente vamos a reiniciar la computadora. Vamos a reiniciarle, vamos a dar un clic en reiniciar y nos va a aparecer esto ya reiniciando. Y vamos a esperar a que se reinicie nuestra PC. En este momento va a tardar un poco porque va a estar haciendo efecto lo que es el programa. Vamos a esperar, ya se reinició y ahora va a iniciar. Bueno, esperamos que inicie.
Estamos esperando, aquí está lo que es este pescado, el nuevo logo de Windows 8.1. Y esperamos, esperamos, esperamos. Ya caiga cargado lo que es el... Aquí el inicio de pescado. Vamos a deslizar la pantalla con un clic y escribimos nuestra contraseña, PIN o contraseña de imagen. Bueno, hasta aquí están cargando la página principal y ya, listo. Nos manda el menú inicio y si se dan cuenta ya no está la marca de agua, ya no hay nada. Y lo que vamos a hacer es irnos al escritorio para darnos cuenta que ya no está. Si se dan cuenta ya no está la marca de agua. Lo bueno, ya tenemos, ya nos quitamos de esto. La verdad no nos estorba, pero se ve algo más, se ve como si fuera pirata tu Windows. Así que eso es todo, amigos de YouTube. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, denle like al video y nos vemos hasta la próxima. Bye.